What do you do when unexpected horror erupts all around you? Kathy's curse. Kathy just wants to play with you, but please don't take her dolly. I saw you there when Mary. Enter the bizarre realms of the living dead. Come to Kathy's house. She's waiting for you. She seems to be running out of friends. Kathy's curse. She has the power to terrorize. Rated R. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Katy's Curse. La maldición de Katy. Sí, esta película me enteré que existía hace 2 días atrás por un tweet random que vi de alguien. Y busqué y dije, es lo suficientemente mala para que la veamos. Y lo más importante, está libre entera en YouTube. O sea, que libre derecho. Listo, sí. ¡Ganamos! Los ganamos, malditos. Acá dice que la película... Ajá. Hay gente muy interesada en el tema de la versión DVD. Trivia. Momento de trivia. Bueno, se ve, dice, toda la película se ve con ese efecto encima. Ah, con el efecto como... Smear. Sí, bueno. Smear es como que le frotan o lo desparraman algo al lente, como cuando le pones jabón. Ya sé, sí. Y parece ese efecto como del sueño o de telenovela. Sí, las películas viejas que tienen, claro, esa como... Sí. Claro, usualmente lo usaban antes cuando no existía el CGI, el efecto Smear o el lentes con ese... Como vaselina. Sí, como una vaselina, como medio borroso. Si no era para momentos como tipo de ensueño, se usaba mucho en telenovelas o películas viejas para esconder las arrugas de la actriz y todo ese tipo de cosas. Mm. Y entonces en películas truchas como esta por ahí lo ves mucho. Y dice, a esta fecha... Katy's Curse, esta película, es la primera y única película en la que Randy Allen, la protagonista, la nenita, actuó, sí. En una entrevista en el 2015 dice que que ella y su hermano Bryce Allen, que también aparece en la película, trabajaban como actores de niños para financiar a su madre soltera. Sí. Dice que no tenía ningún deseo de actuar y se retiró después de esta película. O sea, que estaban actuando los nenes para pagarle a la madre, básicamente. Tremendo. Justo estoy viendo las entrevistas del director que hicieron. Y justo le están preguntando por la nena. La nena no tenía ni idea de actuación. Sí. Y para tranquilizarla dice, es una película, es como un juego, le decía. Tomátelo como quiera. Tiene muy poca trivia al ser una película tan desconocida. Fue filmada durante el transcurso de 6 semanas en el invierno de 1976 en Montreal, en Canadá. Se editó en Francia. Todos los efectos especiales fueron prácticos, obviamente. Y la actriz, la pibita esta, Randy Allen, no leyó el guión hasta el primer día de filmación. ¿No tenía gente la pibita esta, pobre? Todo menos astroso. Acá es algo que es de baja producción, porque en una producción grande, como guionista, me parece re mal esto que lo que dice acá el director. Dice, le preguntaban cómo se originó el guión. Dice, aparecen 3 escritores acreditados en la película. Sí. El que pregunta quiere saber qué parte le tocó a cada uno. Sí, dice, son Miriam Clement, Eddie Matalon y Alain Sens Casenave. Esos son los 3. Bueno, Casenave era el asistente del director, no tenía nada que ver con el guión, pero lo puso ahí porque le quería dar crédito. La otra chica, Clement, fue solamente la que hizo la traducción. Ah, o sea, buenísimo. Tiene crédito de escritora, gracias a nada. Y el director también escribió el guión, uno de los escritores. Eddie con doble D y Matalon. Eddie Matalon. Francés y no hay ninguna otra película conocida, al menos que yo conozca. Blackout desde 78, Apagón, ¿qué es eso? Suena. Parece el nombre de un villano secundario de una película de gángster. Sí, de un apagón de Nueva York, es la otra película que hizo en el 78, o sea, un año después de esta. A ver qué dice. La sinopsis: una chica, una joven niña, es poseída por el espíritu de su tía, que murió de niña en un accidente de auto. Pronto, la gente alrededor de ella empiezan a morir misteriosamente. Bueno, en la misma sinopsis te dice por qué, como que muy misterioso, ¿no es? Pero, ¿cómo?
Dice, la sinopsis dice: una joven niña es poseída por el espíritu de su tía, la cual murió en un accidente de autos de niña. Pronto, sí, la gente alrededor de ella empieza a morir misteriosamente. Y como que me lo spoileaste en la sinopsis. Ay, Dios. No, estás explicando todo y tampoco nada a la vez. Es buenísimo esa sinopsis. No te explica nada. Claro, me da risa que en la misma sinopsis te dice qué es lo que pasó y después te dice misteriosamente empiezan a morir. No es tan misterioso si me acabo de decir qué es lo que pasó. Bueno, esto fue filmado en julio del 77 en Canadá. Película francesa-canadiense, lenguaje en inglés. Y la verdad que no la vio casi nadie. El tagline: ella tiene el poder para aterrorizar. Ella tiene jihad de power. To terrorize. A ver, actores conocidos. No hay ninguno conocido. Esto sí que es algo que sacamos del fondo del tarro. Por algo está en YouTube. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Procedemos a verla? Bien, empezamos de una. En el toque. Falta la luz que lo ilumine de la ventana. Se empieza a elevar, se está elevando. Corto justo. Se ve re lavado los negros. Te juro. ¡Marin! Ah, no. Che, ¿esto no es coso de vuelta? La primera que vimos, ¿cómo se llamaba? Ah, justo la... The Iris de... No. Dolly Dearest. Dolly Dearest. ¡Epa! ¡Qué salto, Hugo! ¡Un corte de mierda! Saltó sobre el eje. ¿No? Saltó sobre todo. Sobre el eje, sobre el cuadro, sobre el sonido, sobre la toma del plano, sobre todo saltó. Esa música. Rompió toda la suspensa que había generado. Ah, no, es feísima la música. Es como que si yo agarrara el piano. Es que me imagino un chimpancé tocando así como... las teclas. ¿Con qué? O cuando entra el castillo de Bowser y empieza a aumentar más el sonido. Sí, falta el... ¿Cuánto vamos? ¡Borrega tanto por un conejo! ¿Cuánto vamos? 5 segundos, no entiendo nada ya. Ah, bueno, pues se prendió fuego. Ah, ese fueguito. No, se empezó a expandir de afuera. Dorothy Davis. Tener responsable. Ninguno de esos escribió. Bueno, ahí está el gran músico. ¿Está tocando bajo el agua? ¡Eddie Matalón! Un minuto y medio habrá pasado la película. ¿Eh? Y no enteré. ¿Cómo? La primera vez en la historia del cine que veo que el director no es el último que se menciona, sino los productores. Era, ¿el productor también era el director? No, pero era otra persona, pero... Sí, siempre, en el cine termina... Siempre es dirigida por... No sé qué hace cargo. Ya, los créditos ya están mal hechos.
least all the heavy work's done. Ay. Tell me, how old is the child? Qué cantidad de lavandina que le tiraron a la pantalla. Yeah, 8, I think. Bueno, exposición a lo loco. ¿Te acuerdas que la casa fue construida sobre un cementerio indio? Sí, yo también me acuerdo. Hello, Mary. How wonderful to see you. Oh my God, you were just a little boy, and here you are. Yes. Here we are. Oh. Hello, Paul. Hello. Thank you for arranging all this for me. Hello, madam, and welcome home. Thank you. Súper fragmentado eso. ¿Cuándo vimos a Kama? ¿Era la pieza de ella? Ponele. No voy a criticar al arte, pero poner esos tres libros de esa forma se sobrenota que está construido. Está re preparado todo, sí, en vez de, no, todo en vez de vivido, está como reacomodado. The couch where mother would curl up and read. And look there. Her sewing basket. Como la posición del justo de la porquería esa. Frente a cámara. El libro también. Father's armchair. Ok. I wonder. Yo estoy flasheando que el director quiso decir, hagamos una un plano secuencia. Ah, tremendo kill. ¿Qué te ha dicho? ¿De azúcar eso? Oh, pelotudo, ya lo rompió. No sé si el valor. Well, here it is, darling. But I don't want you to feel as if you're in a museum. If you see anything you don't like, we'll change it. This is our house now. You know, I only lived here until I was 4. My one real attachment was that figurine. Now, Mary will help you with the housework. This is a very big house, and you are supposed to be getting your strength back. And Paul? Well, Paul can do anything. I do the best I can with the gimbal. Es como si tuviese un freno de mano la película. Age. Come on. I only hope I'm in your condition when I get to be your age. Déjame hinchar. Where did Kathy go? Kathy? La onda del hijo. Kathy? El viejo Jenkins. Up to my room, Daddy. Oh, let her go, George. Come on, let's unpack our things. Es un androide la pibeta. Bueno, entendés, está traumada por los eventos que tuvo. Se justifica. No, pues se tambalea ella... esa. Sí. ¿Cómo se tambalea para todo lado? Ella no era la del principio. ¿Era la hermana esa, la grande? ¿Sería? Los que murieron persona? Al principio. El accidente al principio era la tía de ella. I mean, Kathy. How comfortable she seemed to be in her room. In the whole house, for that matter. And in a place she's never seen before. Well, maybe you'd like it better if she were upset. Well, would you? Pero si ni siquiera la viste dentro de la pieza. Listen, George. This is getting pretty ridiculous.
You know and I know that I've had a nervous breakdown, right? But it's not hereditary and it isn't catching. The way you go around analyzing everything Kathy says or does. It's too much, George. Darling, you don't understand. Too much. My feelings are just the opposite. I'm just delighted to see Kathy with so much confidence. And I'm thrilled because she seems to feel so at home here. Me encanta cómo están explicando todos sus sentimientos. Nadie expresa nada, ¿verdad? I'm sorry if I've upset you. Y ahora tengo ganas de ir al baño. Ah, listo, se terminó el drama. Se arregló todo, gracias. Ah, te re mala onda. What are you doing? Nothing, mami. Seguro, todos los planos son solamente composiciones nada más. No son naturales. Como, sentate ahí, porque queda bien al lado de la cama. Sí. Pero no tiene sentido dentro de la trama. Pero quédate ahí. ¿Eh? Oh, no. Sí, sí. ¡Oh, apaguen el farol! Eso. Prendieron un pampa y se prendió un velador en el piso. No pasó nada terrorífico. ¡Cállate! Uy, uy, le da. Te han hablado. Un revés ahí nomás. Yo estaría igual. ¿Cómo no existía el auricular en ese tiempo? Es que le iba a pegar. Está, gracias. Someone's watching me from the garden, George. ¿Qué específico? ¿Eh? Bueno, encima se levante. Hay un tipo con una motosierra. I can't see anything now. Sentiste un perro mirándote. You really want me to go out there and take a look around? En el sexto sentido. Sí, tuvo que ir. Qué garro, pobre tío. ¿Quién es Daredevil que sintió la presencia de algo detrás de ella? Se va, agarra el auto y se arranca y se va. No quiero, no me dejes acá sola con esta loca. Y no volvieron nunca más. ¿Y este es el Loser Club? ¿Cuánta gente había atrás? No era alguien, eran varios pibes mirando. ¿Y cómo se dio cuenta de tan lejos? No, ese fue... Ah, los trajo todos, ¿eh? Look what I found. Los adopté. Era Batman. Pues todo un bosque. Esos son tres chicos que estaban viendo el rodaje. Sí. En donde estaban viviendo. Y dijeron, vengan. Le damos $1 si que participa. Entro por un lado. Parece un... ¿Cómo se dice? Una sitcom. No, ni eso. Please excuse them, but Walter brings them here every chance he gets, and he knows it's forbidden. It doesn't matter at all. A large garden can be very tempting. Here, let me introduce my family. My wife, Vivian. How do you do? Our daughter, Kathy. Hello. And I'm George Gimble. How do you do? We're just moving in. I'm Margaret Burton, your neighbor, and this is Geraldine, Walter, and Peter. Hi, Kathy. No tiene ningún tipo de dirección los pibes o de qué hacer en la escena. Están parados y duros. El de atrás se quiere ir a la mierda. Está todo el tiempo muy emocionado. Splendid. Thank you very much. En esa época no había seguridad. ¿Cómo entró esa señora? En los 70 y están en medio de un bosque, ¿no? En Canadá encima, que no cierran con llave ni nada. Ah, eso es verdad. La otra vez estaba viendo la de Michael Moore, esa del... sobre el uso de arma. Ah, Bowling for Columbine. Bowling for Columbine, sí. Y justo hablaba de,
de la parte de Canadá. Yankee está un poco más que tiene que ir a la escuela con Cherry Contival. Qué naranja que eso es. Dios mío, se mueve como un caracol esta película. Está revisando las habitaciones con una pasión esta chica. Un sapo. Bueno, algo tiene que pasar en la película para que pelicule. Si no, estamos viendo de cómo me pongo a ver la ventana. Aquella foto parece de la piba del exorcista. Está reiluminada la foto. Okay. Bueno, muchachos, estamos, al menos cambié de plano. Ya tocaste eso dos veces. Está repitiendo acción. No tiene menos dirección la pobre actriz. Entra ahí y empezá a tocar todo. Okay. Yo te digo cuándo detenerte. Necesitamos llegar a la hora 30. La música empezó, algo va a pasar. ¡No! ¡Oh, qué fea cosa, por Dios! Y no fea en el buen sentido. ¿Eh? ¿Qué fue ese diálogo? Esos ojos. Esas pinturas no estaban. No estaba. En absoluto estaba. Parece el muñeco del hijo de Chucky. El Chucky desnutrido. Sí. Sí, bastante parecido. No quiere que la molesten, Kathy. La va a patear, ¿eh? Ah. Pensé que se estaba preparando, güey. Before the Burton children get here. And get rid of that disgusting thing. Bueno, tranquilo. Ah, la onda, que la vieja. Es una casa nueva, va a ver cosas sucias. Otherwise someone might get locked in there. Recordemos eso. Sí, ¿no? I'm so pleased to see Kathy will have some new friends to play with. ¿Me está hablando a mí? Ah. I should warn you. Agatha has an absolute passion for anything having to do with the past. You know, Vivian, if you listen to Margaret long enough, she'll convince you that I'm not exactly normal. Oh, you know, I'd never say anything like that. But Agatha is the only person I know who can make inanimate ¿Quién objects dice eso? Talk. ¿Quién escribió? Make inanimate objects talk? Ah, bueno. What do you mean? It's actually quite simple. Every object era necesario convertir nada más para pensar que no son normal. Its own history, in fact.
Now, when a medium is present, Agatha is a medium. Yes, it's true. That's why I'm so attracted to all things. They have experienced so much. They tell me so much. Take, for example... Ok, bueno, me agarró sueño. Me tengo que ir, muchachas. Chava de la casa. ¿Por qué carajo estamos viendo? Pero es de día, no importa. Del grupo de lectura de la madre. It's a picture of my husband's father. I never met him, but this was his house. Bueno. Datazo. ¿Qué carajo tiene que ver? Foto. Se la sacaron antes de filmar la escena que, con la que empezaron la película. Era alguien de producción ese tipo. ¿Qué fue esa música? Mami. Ese chico ya lleva un casco puesto. Ah, lo vi. No le invito nunca más a señora a la casa. What? Ah, qué secuencia. Your eyes hurt, don't they? Well, it's perfectly natural. You've been burnt in a fire. Ah, buenísimo. Just wait a minute, and I'll make it stop hurting. No. No juguemos más con la piba nueva. Montaje. Ok. Uniendo sentido. Lo resbaló sobre un clavo. ¿Qué onda? ¿Le clavó eso en el ojo o no? Ah, ¿cómo vas por sentado que fue Katy? This bitch is crazy. Le me pusieron una gotita roja. Sí. Hasta nunca. ¿Te pueden llevar a la señora que está dentro de mi casa? Sí, ¿no? Dejaste a la vieja loca acá. ¿Con quién habla? ¿Por qué viene de tan lejos hablando? Vino hablando desde adentro de la casa. ¿Cómo se llama el actor que hace Alfred en las de Nolan? Yo me olvidé de este actor. Michael Caine. Es la versión femenina de Michael Caine. La señora es. No, insulte así a Michael Caine, pobre. Ha hecho cosas. Ha cometido errores Michael Caine, como Tiburón. Tiburón 4. Tiburón 4. Esa. ¿Me diste con tu sintetizador? Corte. Le pido con el sintetizador. Pareció un anime. Faltaron las líneas de fondo. Este, ¿sabés qué se parece? Es igual ahora que lo estoy pensando. Yo, ¿qué me hace acordar de este chabón? ¿Te acordás de Room? El vecino medio morbo que tenía el pibe. ¿Cómo se llamaba? ¿Danny? ¿Era? A mí es como la versión inglesa del que hace del presidente en el Día de la Independencia, Pullman. Ah, sí, Bill Pullman. No, pues me hace acordar el de The Room, chabón, mal. Pero como más viejo, ¿viste? Me gusta mirarlos. ¿Qué? Me gusta hacer comparaciones. Es como la mezcla entre Pullman y Tarantino. Por la frente enorme que ah, tiene. La frente, sí. ¿Tanta cortina para una puerta? Falta que agarre una botella y empiece a armar un barco dentro. ¡Eh! ¿Y ese Doberman de dónde salió? ¿Y ese más chico que tiene? ¿Eh? Ah, es cierto que los canadienses hablan así, diciendo, cada rato.
Le doy punto a la película que se están tomando las cosas muy tranquilo, pero es Canadá, tiene sentido. Sí. ¿Qué fue? ¿Le robó la muñeca a la hija? ¡Epa! ¿Qué hace? ¿Sabes esos papos que te pegó? Trompada la más chica. No se ve nada. Qué mal iluminado que está esto, por Dios. Así, un asalto en medio de la oscuridad, la cosa más sexy que puede haber. Sí, no, pero igual tenés que hacer que se vea algo, aunque esté oscuro. Es una película. Estoy pensando, ¿el Pampa está detrás de la luz de ellos? ¿Pasando por ahí? O sea, ¿la luz viene desde ahí? ¿O viene desde el lado donde está la cámara? Ni idea. Me confundí un poco. ¿Qué hace con la muñeca, nada más? ¿Le fue a sacar la muñeca a la piba para esto? Se va a la pizza. Se va a vengar, sí, porque la pisotearon. Por esto no quiere ver más la piba. La muñeca, digo. Está revalidando con la es una telenovela. Es una telenovela esto. Bueno, demasiado larga la escena. La perra que acabamos de introducir en la película. ¡Dale! Así como me duermo yo toda la noche. A veces me despierto así también. Tómelo, tómelo. Te dije que no. Es igual, chaval. Viene con la camisa abierta. ¿Para qué le robaste la muñeca? Ah, me está quemando los ojos esa lámpara. Sí, está re quemada la toma. For Christ's sake, shut up. You stupid bitch. Re caliente. Excelente frase. Stupid bitch. Dog. Le va a pegar a alguien, este, ¿eh? Sí, la cachetada la madre de la esposa. Ahí viene. ¿Qué? Sí, ¿por qué carajo están hablando mientras ella duerme? Esa escena fue genial, cabeceando la cama con toda la bronca. Creo que quisieron hacer la escena del exorcista, pero no tenían presupuesto para sacudir toda la piba. Be careful not to disturb Kathy this morning. She slept very poorly. Está re dura la perra. Very good, ma'am. Let her sleep as long as she wants. Very good. Ya tenían... Cuando... ¿Qué? Sí, sí. Que ya tenían alarma de la puerta abierta en esa época, los autos. Ah, es verdad, se escuchó una alarma. Sí. ¿No puede ser un añadido después de la versión Blu-ray que sacaron de la película? Nah. ¿Vos creen que esta película tiene sí, sí. Blu-ray primero? Sí, sí, esta es una versión remasterizada, sí. La que estamos viendo ahora. ¿Vos creen que justo en la entrevista que le hicieron al director dice ¿viste que hay película de Jane Cameron y... ¡Epa!
¿Qué, un vampiro ahora? ¿Tiene reflejo? Le decía al director. Hay películas que no tienen versión Blu-ray como las de Jane Cameron. Hay de Jane Cameron que no tienen. Me estás insultando la película. Mi película pedorra tiene. No, es cierto, hay películas con bastante conocidas o series a veces que no todavía no han llegado a salir a Blu-ray. ¿Sabes qué noté? La habitación está llena de imágenes de animales. Sí, de tigres. No sé, o de felinos. Significación. ¡Yeah! Metámosle Carrie también, ¿por qué no? ¡Epa! What the f... Faltó algo ahí, muchacho. La sordera de esa señora es muy fuerte. Y seguía limpiando a la señora. Está re sorda. No, no te preocupes. Toma una gromba. Esa está bajo medicación. No puede tener. Listo, ya está. No, no juntaste nada. ¿Por qué hiciste eso? Señora. En 3 segundos esa señora hizo todas cosas raras. Esa escena fue genial. Pasó de todo y nada al mismo tiempo. No reaccionó que explotó una estatua, no una vida. Tánica dorada. Cuando no existía internet. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Va de 0 a 100 enseguida la pibeta. Esa señora nomás. Es desentonante a todo. ¿Ah? ¿Qué es esto? Una muñeca. Ah, bueno. No. ¿Qué dijiste? ¡Yeah! ¡Corte! Excelente. Siente todo. ¿Debía haciendo qué? Che, la vieja no tiene ninguna reacción a esto. Los ruidos, por Dios. El ketchup que le pusieron al lado. Ah, ¿quién era este, digo? Dame, digo, no tiene ropa de... Pareció el malo de Pobre Angelito. La tercera. Sí. Igual. Sí, igual. Okay, Mr. Gimble, let's go over this again. When were you first notified? At about 11:15. ¿Está contento o triste? I told you already. My daughter called me on the construction site and said mommy wants you to come home right away. Tuve que ver cómo se rebaló, fue gracioso. Lieutenant? Lieutenant? ¿Viste cómo reaccionó súper lento el otro? Sí. Fue como, se quedó mirando al piso. Ah, yo soy ese personaje. Then? It wasn't until I got to the back of the house that I realized where the screen was. Fue la peor película para lavar la imagen. And I looked up at the window. Super blanca. ¿Por qué habla así? Colorido. ¿Por qué habla así?
Mira cómo la mira el de arriba. Se está tentando el de la derecha, ¿no? Sí. Es la quinta todo, vamos. There at the window. The damn window. El detective Thierry Henry, ¿eh? My poor sí. Daisy. Grande Titi. My baby. ¿Qué le pasó? ¿Tuvo un retraso esta hora? Me voy pues me río. Yo no puedo. Ese chabón se fue porque se tentó, déjame joder. Hi, girl. Hey, they tell me you're always barking, huh? For no reason, is that so, huh? Hey, nice girl, huh? Nice girl. Hey, you there. Come over here. That's okay, thanks. You go back. No le gustó el sargento García. Well, Mr. Kimball, I'll be leaving now. We've got to wait for the results of the autopsy. O sea, si la... supuestamente el perro quiere alejarlos de la casa, ¿por qué no alejó a este tipo en primer lugar? I'll be here. Oh, that's good. In case I have anything to report, I'll know where to find you. Goodbye now. Well, little girl, we're going to have to be very careful not to disturb Mummy. Mum? Don't be upset, Kathy. Soon everything will be all right again. Mummy will be all better. La escena ya terminó hace rato, muchacho. Bueno, rompiendo la cuarta pared. El audio es horrible, chabón. That's enough milk, Daddy. Let me see now, where would the frying pan be? In the cupboard, right in front of you. Ah, no, los cortes. Woman's intuition. Now I suppose you can also tell me where I can find the parsley. Sí, el Foley es muy malo. Thank you, Vivian. El audio está grabado con el audio de aire, con... Sí, sí, no, 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 ni siquiera lo pueden tapar. Como y se escucha hasta los granitos. Sí. Le retumba todo, mirá. Es como un corto que grabado con una cámara en los que ven en YouTube. Está por acá la. Uy, no uy, qué mal que te la veo, qué mal te veo, piba. Listo, corte, corte. Acá podrían haber cortado, ¿no? La hacen subir toda la escalera, pobre piba. Ah, loco, ¿cómo quema todo acá? Hay dos luces ahí que me están matando. Re quemado la imagen. Cortes bruscos en cualquier lado y las cosas que se pueden cortar, no las cortan. Los cuadros son impresiones. Y se nota que son cuadros. Esa manzana ni siquiera es una manzana. Parece un morrón. Es pase tan roja que parece de plástico. Se va a convertir en Incredible Hulk. Parece una escena, un videoclip. Ah, bueno. A ver, a mí me encanta esto. Eso estuvo bueno. Me hizo acordar. Eso estuvo bueno. Me hizo acordar de Evil Dead 1. Suma punto por todos lados eso. A ver si la toma los ojos de ella de antes era igual a la del Hulk. Faltaba el filtro verde. Sí, faltaban los ojos verdes. Sí. Uy, viene re duro. Che, ahora está bien la comida de nuevo. Era todo su imaginación. ¿Ahora se pudre la vieja?
si le muerde la mano. Por tan carajo la piba. Te digo que cuando pienso, digo, cuando en escenas así que para extraer y como subir al canal, es casi toda la película. Cada bizarreada, chabón. ¿Cuándo carajo la vio por la ventana la madre? Sí, la vio cuando cuando cayó la vieja, llegó a mirar para arriba y esta se estaba metiendo. Hello, Dr. Clark. Please, can you tell him it's urgent, it's about the gimbal. Kathy, you haven't kissed your mother goodnight. Déjame joder. Yes, doctor. Yes, doctor. ¿Qué fue eso? She had another attack. She's very upset. Bueno, yes. Tampoco fue un ataque. Está dormida de nuevo. Déjalo en paz, doctor. Ay, esos puntos de iluminación. Me están matando. ¿Qué es lo que me están filmando? ¿No pueden hacer un rebote? Se nota que es un foco. Le duele la panza. Mami. Poor mami. I'm afraid. Listo. Oh, le cortaron en medio llanto. Try not to disturb mummy. She's feeling much better this morning. And the doctor will be here in about half an hour. Este padre es idéntico al padre de la primera película que vimos. Los dos viven en un cumpleaños. Sí. Está enterado de nada. Mientras más lo pienso, no sé si la otra vive una remake de esto. Me comí el gato. Shut up, bitch. I get it. I bet your father told you not to talk to me because he wanted me to rest, right? Venga, la clase de tesoros. Was the accident that upset me so? Fue el verte matar a alguien, ¿no? Pero ahora estoy bien. Kathy. Kathy, tell me something. Were you in your room when Mary was in there cleaning? What? What? ¿Eso te responde? Lo mejor fue la música. Ahí tenés, ese es un clip copado. Ahí tenés. Se le está tomando muy tranquilo. Canadiense. Está rompiendo la vida. Dale. ¿Qué le pasó a la mano? Ah, esto es mortal. Otra vez la ambulancia. ¿Qué mató a la tipa ahora? Ah, no se la llevan. Señora, ya la segunda vez que le pido. A la segunda ya la internaban, es genial. Bueno, dos menos. Me encanta porque todo se soluciona con la ambulancia. Sí. Es porque soy, ¿no? Te digo. Chabón tiene la cara como que se está riendo todo el tiempo. Lo manda la risa, entonces se está llevando un lujo. Ay, Dios. Y es going to be 2 or 3 days before we have mommy back with us. My work is very time consuming at the moment, and I
won't be able to look after you the way I'd like to. So I'm going to have to ask Cousin Lydia if you can spend a few days at her house. Daddy, I want to stay with you. I won't be any trouble. I'll take care of everything. I'll even make your breakfast, but Daddy, please don't send me away. Kathy, darling. Lydia es otra para el manicomio. It's going to be hard for me, too. Maybe there is another solution. If Paul agrees to come over and you promise to act like a big girl, how about that? Daddy, you'll see. I'll make you proud of me. In Paul. Al viejo Schengen. No, you give it to her, Kathy. No, I don't like dogs. You don't like dogs? Well, no, not. Sneak her. Sneak her. Come on. Come on, Kathy. See, she's a lovely dog. She's a female. So what? Females are gentler than males. Isn't that right, Sneak her? She's a good dog. ¿Este viejo de dónde salió? Come on. Es un personaje cuyo... Sí. ¡Atac! Re traicionero, el hijo. There, you see? She doesn't like me either. If that don't beat all. Ah, es una caricatura. Paul, do you know when Daddy's coming home? He said it'd be pretty late tonight. He'll be visiting your mom when he comes from the office. Ah, oh, shit. ¿Tenemos un abrazo? ¿Por qué tiene la ropa tan así? No sé. Ahí tiene la ventana iluminada, como dijiste. Ah, viste. Ah, faltaba el haz de luz, digo, cuando estaba llegando el otro lado. Dios, no. ¿Es la vieja loca de nuevo? Ah, escena del exorcista. ¿Y esto? Que fue ese búho. No. ¿Qué tenía que ver con algo? Pasó. Está leyendo el guión, viejo. La peor persona para dejarlo cuidado. Esto es medio creepy, muchacho. No, of course you do, Kathy. I was here last week with Mrs. Burton. Llamá a la policía ya, vieja, porque este viejo... No sé cuál de los dos peor. Sí. Borracho. ¡Epa! ¡Epa! Se ríe. Me estoy faltando la Ya estaría llamando a la policía si está la pibita sola con ese viejo. Uy, casi se mata. God, the old bitch. You saw that, Kathy? 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 Parecía en otro lado. Ahí viene el sintetizador. Pega un asalto terrible. Here's mud in your eye, Kathy. Yeah.
¿Esos pasos se suponían que se tenían que escuchar o no sé? Parece que no. Era más fácil tirarlo por la ventana como la otra. Candidato al padre del año, el otro. Sí, la verdad que sí. Okay. Oh my. What? ¿Y? ¿Y qué tenía que ver esto con todo el alcohol? ¿Para qué lo emborrachó? Para eso lo hubiese matado con la víbora de una y listo. ¿Cuáles son los poderes que tiene este ser? Lo que se le ocurra. La serpiente de al lado no tiene vida, así que. No sé. What? Pobre viejo, para lo que se tuvo que quedar quieto. Desapareció la araña. Bueno, me quedo quieto, no me ve. Okay, no están haciendo nada. ¿Y la víbora? Exijo una explicación. ¿Con qué fin fue todo eso? Ahora lo encontramos colgado a Paul, no sé, qué sé yo, se mató. Se mató de un tiro, viste, nada que ver con nada. Se mató porque le tenía miedo a las arañas. ¿Qué ¿Por sé qué yo? Estoy camina buscando la así? explicación. ¿Qué sé yo? El padre araño, ¿qué importa? Es la caminata para no hacer ruido, pero es de caricatura. Yo pensé que había quedado reino. O se hizo encima, ¿no? Yo creo que al perro lo agregaron después, porque si tenemos mucho sonido de aire en la película, yo creo que había un perro justo en la vecindad que estaba rompiendo las bolas en el set y no tenían forma de sacar. Y agregar a esto. I've never seen anything like No. this. If you have no objections, I'd like to do an Le autopsy. tiró un flúor. Oh, the bastard. If I ever put my hands on him. Poor Sneaker. My poor old dog. Do you think she may have been poisoned?
She was my handyman's dog. He is convinced there's been some kind of foul play. Well, I've never seen any type of poison that can produce these kinds of lesions. Never. Che, en serio, ¿por qué sigue vivo el viejo este? You're not being a good girl, Kathy. You haven't touched your breakfast. ¿Qué va a pasar? Oh, no entiendo nada. Come on now. Try something. Would you like a bit more salad, madame? What the... ¿Y ese salto? Nah, el salto ese no puede ser. The salad is delicious, isn't it? Le cortaron un pedazo a la película. ¿Qué pasó ahí? Cortaron un cacho a la película, no tiene sentido. No sé qué está pasando. Fue muy mala idea usar tanto rojo en la película. Ah, es una porquería de arriba. Son escenas muy claras. What? No tiene sentido nada con nada. ¿Qué tenía que ver la escena anterior? ¿Por qué no cortaron la escena anterior que no tenía nada que ver con esto? ¿Por qué el viejo ahora le molesta a la muñeca? Y pues la conoce de la piba anterior, por eso, de la que vivía ahí antes. No, pero ¿por qué ahora le molesta? Si tuvo como 70 escenas para molestarse. Me parece que es la primera vez que la ve, creo. ¿Ese auto de adelante está atropellado o qué onda? Claro, es lo que estoy viendo. Sé que mi punto de atención tiene que ser la señora adelante, pero yo estoy viendo lo atrás. Yo también. Mírame la cámara. Todos miraron la cámara. ¿Por qué la toma de la ciudad? Ahora no va la toma de la ciudad. Era al principio la toma de la ciudad. Oh, good. Then I'll jump in a taxi. Nada que ver. ¿Quién? Oh, my God. I can assure you it's very important. Goodbye. Estabas hablando con nadie. Un Peugeot. Tiene que abrir la puerta. Todo roto el taxi. ¿Llamó a la policía ese señor al final o no llamó no. nadie? Tonto. Va a ver a la madre. El tipo metió a la vieja, a la esposa en el manicomio y se olvidó por completo. Problema de alguien mágico. Ah, volvió a la casa. ¿Cómo se hizo tan amigo de la gente de acá? Si lo vi una sola vez. Oh, es una obvia trampa. ¿Cómo sabe dónde está parada? Hay que ser estúpido, pero tampoco tan. No era una medium esta psíquica. No estás sintiendo nada en este momento. Es el sentido arácnido, ¿no se te prendió? Vivian. I'm here. Da la vuelta. Sí, no puedo creerlo. Estuve esperando, señor Bond. Acaricia la muñeca, por favor. It's very clear to me that you're here, Agatha. Where is your mother? I thought I already told you. She's in the nut house. Es una villana. You know.
The loony bin? The madhouse? That dirty bitch left us. My father and me. Oh, 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 oh. Dale. ¿Eh? ¿Cómo no sentí esto con mis poderes? ¿Qué le pasó? If it isn't the great medium herself. ¿Qué? A medium? I'd say extra rare piece of shit. ¿Qué pasó, chabón? Es el equipo técnico riéndose. ¿Quién es esa vieja? I beg of you. Leave it. Uy, ese ruido. Never tell anyone what you've seen. Or else. Es ella misma. ¿Qué está pasando? No, esto es mortal. No pasa nada. Le sigan una voz para el monstruo, la puta madre. Se te siento voz diferente diciendo diferentes cosas. No estamos en Black. ¿Cree que se vaya y se muera? ¿Cree que se calle y se quede? ¿Qué quiere? ¿Qué fue eso? Dale, 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 mirá, mirá, mirá. No entendí nada. Me voy. Acabamos de ver la mejor escena en la historia del cine. Uy, esa caída fue el mejor remate. Incomprensible todo. No se entendió nada. Genial, chavo. Es el regalo. ¿Qué es eso? Oh, yeah. I'm not hungry. Ah, ¿le sacó el manicomio? Sí, muerto un carajo, chavo. ¿Qué estás comiendo? No me apagas. ¿Qué le está en otra película? Esa escena fue genial. ¿Quieres ir ahora? Está por reírse de nuevo. Está siempre riéndose. Disculpame, voy a reírme al baño. Che, ¿no va a pagar? Ah, yo pensé que le estaba comando el asiento. No, no, dijo, ¿querés irte? Sí, dijo, bueno, chao, nos vamos. ¿Qué andan en un coche fúnebre? Es lo que estaba pensando. Ah, todavía estoy pensando en esa escena, chabón. Yo no entendí nada. Yo tampoco, pero fue mortal. ¿Por qué apareció un doble de la vieja? ¿Por qué empezaron a salir voces de todos lados? Había risas de otras personas. La amenazaron con matarla. Le dijeron que se vaya y no diga nada. Le dijeron que se quede y le haga reír. O sea, se contradecía a cada rato. Es un personaje muy profundo, el villano. Mira, mira. No sabe lo que quiere. Mira esto. ¿Tenemos que ver todo esto? ¿Por qué tiene que volver este personaje? ¿Qué aporta? Las escenas empiezan como dos minutos antes de cuando tendrían que empezar. ¿Por qué entró y volvió a salir? No la encuentro en ningún lado, miró la puerta nada más. Un segundo estuvo adentro. ¿Por qué lo mostraron dentro de la casa? Sí, sin importar nada el tipo. No vuelve más, se va a ir a reírse, ¿no? Sí. Se está respirando dentro del auto. Gloria, de que salí. Hola, vengo a reírme. ¿Tenemos que ver todo esto? No vuelve más. ¿Otra vez? O sea. Oh, shit. Se partió el vidrio, ¿lo viste? Pasaba todo junto. Cerraron la ventana tan fuerte de ese partido. ¿La puede levantar? ¿La puede?
Oh, que tiene ventana de puerta. No, no, es... Es un delirio esta película. ¿Ahí termina? Uy, alejame la cámara. Oh, ya está, llevala de nuevo. No te rías, ya no me río, no me río. ¿No teníamos que estar viendo la de ella en esa toma? ¡Kathy! Where were you? I was playing in the attic. Se está cagando la res. ¿Es mami sick again? ¿Otra vez? Nunca dejó de estarlo. Todo esto fue para nada. Claro, todo lo anterior fue para el derrotamiento de Ope. No, el doctor ya está repodrido que lo llamen. Cuánta toma de llamada tú. Me llama porque está durmiendo. Che, tengo otros pacientes, ¿sabes? No, deja. ¿Qué es esa cara? Ya está repodrido. Worry, darling. The doctor says it's nothing. It often happens to people when they get very tired. Those tranquilizers really knocked you out. And Kathy? She's sound asleep. I don't remember kissing her, couldn't I? That's understandable. You fainted. Come on now, you go to sleep. Muchachos, no pudieron diseñar el mejor muñeco. Qué raro que no de las tres. No, sería muy obvio. Oh my god. Están extendiendo demasiado este personaje. ¿Para qué carajo me importa la madre? Esta película, toda la película podría haber sido 10 minutos, ¿no? Esta película podría haber sido un mail. ¿Quién se lava la cara así? No se tiró nada de agua. ¿Por qué no se secó la cara? Otra vez, pobre tipo. No vi nada yo ahí. ¿Ahora qué? ¡Estoy mojada! ¡El agua estuvo moja! ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¿Ah? Estuve pintando ayer. Esa sangre roja. No. No pueden hacer pasar eso como sangre. Ni siquiera la mancha parece. Es un cacho de pintura, amigo. No, es pintura. Es pintura. Témpera. Témpera rojiza. Mira, mira a Sherlock trabajando. No me habré manchado otra remera, ¿no? Ahí lo captaron. Cagándose la risa. There are six of them in here. ¿Qué haces hoy? It was my father. He used it as a kind of tonic. Fortifier, I think. He was always afraid. Afraid he'd run out. Oh my god. Parecía haber un corte comercial. Pensé eso, digo, la película se mezcló con otra cosa.
casi 100% seguro que el padre está teniendo más toma que la hija. Sí. Escucha, escucha. No, esa niña es para matarlo, eh. ¿Qué estilo de música querés para la película? Sí. Sí. Todos. No. ¿Todos los estilos de música? Everyone. Oh, el montajista le está peleando. Se va a ahogar al fin la piba y no podemos terminar con esto. Ya está llorando. Fue rápido eso. Tranquilo. Se estaba. ¿Qué le tenía que decir? Ah, sí, se está ahogando. ¡Está ahí nomás! ¿Se regaló? Podía pararse. Una buena idea. Podía pararse donde estaba. No era tan profundo. No fue muy buena idea mudarse a un lugar donde ella está cerca de un lago y ella no sabe nada. Listo, sí. Otra escena al pedo. Pero es todo aislado, son como mini escenas, extractos sí, de algo. No hay nada que avance en la historia. ¿Y era qué? ¿La medium de nuevo? Cuando aparece que avanza la historia, volvemos para atrás. Es que nunca avanzó la historia. Estamos en el segundo día. Recién van 10 minutos de la película. Bueno, no avanza. Es como que pasó el primer plot y es como se quedó ahí. Estaban pasando cosas desde el primer plot. No pasa más. No llegamos al punto medio aún. ¡Tomá! Tiene dos hijas este tipo, no está casado. Tiene dos hijas. Ah, loco, está. ¡Perra juñó! Ya lo estoy empezando a entender al tipo. ¡Sos la no madre! No importa nada. ¡Georgie! Tu hija te rajuña y se porta mal, restala a vos, no tenés por qué andar. Ah, mira, casi se muere. Listo, corte. Ay, ¿cómo vas a cortar en un primer plano de frente? Solo mírala. ¡Mírala! De buen nacimiento. Hay una escena de Bob Esponja que decía, ¡mírala! ¿Qué fue eso? No, se ve desgastado. Él está actuando bien. Se ve desgastado mentalmente. Pero no, por la filmación, no por la película. No, obviamente que por la filmación. Ya no quiere saber más nada. ¿Y ahora qué? La tierra. Me vuelvo a internar. No. ¿Sabes qué me hace acordar? Al padre de Hereditary. Está re podrida la escena. En la escena esa cuando vuelve a la casa y viene la tipa toda loca llorándole al auto. Y la cara del tipo diciendo otra vez. La bueno, escena familiar que dice, stop, please, ya está. Bueno, era lo más gracioso de la película. Ah, oh, qué buena escena. Oh, shut up. Since we've been here, Kathy Hardy doesn't talk anymore. Andate, ma. How do you explain that? Internet, vos. Why am I constantly upset and nervous? Eso. And even you, George, seem to be pulling away from me and avoiding me. Ah, no, se dio cuenta, por lo menos. Re podrido. Shut up, ma. I have been working at the construction site. ¿Qué construcción? Tenía ni idea que trabajaba. You know how important this project is to me. I don't stand any more of your hysterics. As for this house, it has four walls and a roof, like any other house. Tiene más paredes, me parece.
talks to me. Oh, Vivian, when are you going to understand that you are imagining all this? Creating your own hell and making all our lives unbearable. You're screaming your irrational fears. And you blame me. Even Kathy. Our baby. Eso no es una corbata, es un babero. Ya, lo ancho. You hear me? Demuéstrale, George. Cerrate mal. Sí. Ahora voy a cometer una locura. No. Bueno. Un poco de esto, un poco de aquello. En absoluto. Mira que después de todo esto la piba, la tipa se termina suicidando sola y sin nada que ver con la piba. Además por una discusión. Live. Oh, pintura roja de nuevo. ¡Eh! What the fuck? ¿Cómo llegamos acá? Me quedaron haciendo la. Nah. No entendí nada. ¿Y este qué hace acá? Tell me, Paul, can you look after Vivian and Kathy for the rest of the day? I don't know. Ah, la mejor persona para cuidar. Sí. We're having some problems with the building and I have to meet with some members of the board who are coming in from the coast. I don't know what I'm going to do. No vas a creer en esa hermosa cara. You don't have to worry about a thing. You can count on me. Not a drop. Okay, Paul, okay. And thank you. Ya se olvidó la última vez que tú. I'll go and see her 5 minutes in her room. Está re bueno el saco que tiene. Eso de desvanecimiento negro, chabón. Dejate joder. No. Estamos en una película de Wes Anderson. Se está todo tan colorido. ¿Por qué está todo naranja? Es que es una película de Agnes Warner. Verdad. Chabón, ese empapelado amarillo. Matala ya. ¿Por qué seguimos con estas escenas? No suman. No aumenta el terror. Que no. Tiene buena cara de loca la piba, sí, eso sí. Sí, sí. O sea, lo sentí que lo estaba disfrutando. Ok. Ah, oh, tío. Why are you staring at me that way? Hace rato tenía preguntado eso. ¿Quieres pelear? Vamos a pelear. You don't have to. What? Mommy's asleep. Don't bother going up to her room. ¿Ya la fue a ver? ¿Qué pasó con lo del ataque a la sanguijuela esa? I know. You want to go up because you're an old man. So what? Old people like to see others die. ¿Qué? Now, what are you telling me? ¿No sacas de eso? Que tiene que ver una cosa con la otra. Comer esta manzana porque soy mala. ¡Ah! ¡Maldad! Bueno. Ok. No hay que desperdiciar un buen desayuno. Mordió con toda la maldad y después siguió como si nada. I don't fucking understand. ¿Por qué seguimos con esto? No voy a volver nunca más. ¿Qué pasó con lo de la ducha? Ese tipo se fue un cabarulo, nunca más volvió.
Pobre viejo. Encima que está llorando. Bueno. Tiene un punto. Sí, eso sí. Te digo una regla, no la toque. What have you done to my daughter? Give me that filthy rag. Kathy. Give it to me right away. No sabe qué hacer, viejo. Bueno, sí, cree. Ya está húmedo de toqueado. Sí. Loco, se queda así, mátenla. Al final la media, ¿en qué pasó? ¿Y esa vieja qué quería? No sé. Get out of here. Get out. Don't worry, Mrs. Gimble, it's me. Go away. Try and relax. Okay. I beg of you, leave my daughter alone. Deja de limpiarle la cara, ¿cuánto es el...? Hey, amigo, me está ensuciando la cara. Give me that filthy rag, Kathy. Give it to me. Where did you find this rag? Oh, my God, cómo se frenó esta escena, por Dios. Es la misma escena, pero al revés. No, Kathy. It's not a dog. ¿Será la que tiene todo el tiempo en las manos? ¿Será la que me rompió el brazo? Sí. Ok. Let's do it. I beg of you. Save her. Salva a la porrista, salva al mundo. Haría como atrapado sin salida y le pondré la almohada arriba de la cabeza. Ya no tiene sentido. Sí, sí. Después rompo la ventana y salgo corriendo. Uy, 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 se me enloqueció, viejo. Bra, ¿ya habías abierto? Sí. Volvé atrás. Alza. No, mejor no. Yo cuando empiezo el día. Sí. No. ¿Se levantó entonces o no? ¿Qué? No, con el frío que hace andar descalzo por ahí. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿De quién son los pies ahora? Son los pies viejos, pero no sé de qué se está alejando. ¿De ella? Ah, la pibita era con la muñeca. Se le va a reventar el bombo, boludo. Ahí viene el sintetizador. ¿Qué te parece? Yo quiero que se teletransporte como Nightcrawler, como hoy. Yo me imagino a... ¿Cómo se llama el personaje tarot que dice? ¡Ultimate Round! Pinta de loco el viejo, genial. ¡Dale! ¡No! ¿What the fuck? ¿Qué fue eso? No, chabón, se transformó en un anime genial. ¿Qué era esa forma que apareció? Un papel blanco que tiraron a la cámara. Un filtro. Todavía está. Está toda la noche así. Con la pasión que abrió la ventana. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué te va a pasar? No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Quién estaba? Este está llamando todo el día, ¿no era que estaba ocupado supuestamente? El trabajo. Era una mentira lo del trabajo. Supuestamente un arquitecto. Me
Me tengo ahí, te llamo después, listo. Se resbaló post. No, what? No. Qué genial. Esa risa es la más estúpida que he descubierto, de verdad. El Santa Claus así. ¿Me querés decir que eran los ruidos de gato esos que se escucharon? Era el viejo. Y muriendo. ¡No! No. ¿Qué hiciste? ¿Te pusiste? Me puse arcilla en la cara. ¿Te doy miedo? Soy malvada. Vi El Exorcista anoche. Me inspiré, hice lo que pude. Un atacazo artístico. Bueno. Sácate eso. Matanga. Muy bien. Fue buenísima. ¿Cómo te...? Fue literal. ¿Cómo tendría que hacer todo el mundo para sacarle un poquito? Ok, logra, pero ¿qué rayos es eso? Mira allá, una luz. Mira quién viene, Susana Jiménez. Vení no, para acá. Es... qué risa que pone. Mi nombre es Laura. Ok. Se recogió despacito y ¡pum! Esta película le faltaba la arqueología nada más, listo, ¿eh? Sí. Oh, Dios santo. Te removió. Sí. Está enloquecido. Le pisó el brazo cuando cayó, me parece. Dijo, ¿qué hacés, pelotudo? Rompió un vidrio, son todos vidrios las puertas. ¿Cómo llegamos hasta acá? Ah, pero sacó la muñeca. Listo, tenés la muñeca, ¿qué más? Ya está, movete. ¡Está! ¡Me olvidé la llave! Ahí está, hace rato que me olvidé. Oh, tardaba un año el amigo este. ¿Qué te pasa en la cara? ¿Agarraste las pinturas de mi viejo? Me llama del trabajo. Sí. Tengo que ir a trabajar. No. La cara de él y la cara mía. Sí. ¿Ya está? ¿Eso era todo? El ojo era la solución. ¿What? ¿What? ¿Dónde sacaba esa idea de que era el ojo? No, por favor, no. Ah, corta pues ahí. Terminado. Tenía que haber cortado la película ahí. ¿Pero qué tiene que ver? Madre, me salvaste. Tan simple con arrancarle el ojo a la muñeca. Te poseí, también la cabeza. Es... bien, entendí todo. Entendí todo lo que acaba de pasar. ¿Ya está? ¿Eso era? ¿Tanto leo una costura? Le abrió los ojos porque no tenía los ojos abiertos. Tenía cosido arriba en los párpados. Gracias, Fran. Fran, digamos. La medium. ¿Qué pasó con la medium? La medium murió ahí arriba. Entre risa. ¿Qué tenía que ver eso? ¿Te acordás que habló por teléfono con alguien?
No, pará, estaba en la ciudad. Lo último que vimos es que habló con alguien. Habló por teléfono, que iba a ir a, y después fue a la casa. Y después se fue. Dios santísimo. Es un montón de cosas recopiladas que... Mirá, mirá, continuidad. Monique Champagne. Monique Champagne, la encargada de la continuidad. Monique Champagne. Qué, sí, qué buena continuista. Una continuidad genial. Boom, boom man. Eric Zimmer. El padre de Hans Zimmer. El boom man. Qué sé yo, pero superó mi expectativa. No, la esa verdad que sí. Escena, la escena del ático. La escena del ático es una de las mejores, peores cosas que vi. Y la escena cuando el viejo muere son lo mejor. Ah, lo del gato, que se escuchan los ruidos de gato. Lo de la sanguijuela fue totalmente al pedo. Ah, bueno, si me pongo a analizar si todo lo que fue al pedo. 30 minutos de película también. Yo no entiendo, necesito. Exijo explicaciones. No tanto de la trama, sino de. De producción. ¿Qué fue esto? ¿Cómo se juntaron estas personas y dijeron, che, hagamos esta película? ¿Y cómo mantuvieron la compostura para seguirla? No, vos fíjate lo que dice el póster. El póster principal dice, mandé a mami al manicomio. Asusté al mayordomo hasta la muerte. Tiré a la niñera por la ventana. Ahora solo quedamos tres. Papá, Dolly y yo. ¡Yo! ¡Yo! Katy's Curse. Empezar, ¿cuál es la niñera? ¿Cuál era? La que tira, ¿la medium? No, la que tira por la ventana, la primera que mata. Ah. Mira, este como es como una de un escaneo de un o de un VHS viejo o de una revista. Parece un VHS viejo, dice. Pobre pequeña Katy, tiene un problema. Su muñeca favorita no para de matar gente. Ah, lo estoy viendo. Parece sí hecho a propósito justamente para como sí, para revivir un poco la película, pero sí, tiene como un cierta comedia, sí. No, gastaron la son bueno, geniales. No puede ser que esta película sea así. Me sorprende. A mí me terminé sorprendiendo, como diciendo. Pensé que iba a ser una pedorrea. Es una pedorrea, pero va. Pero no, pensaste que iba a ser un bodrio en que no pasaba nada. Que la mayoría no, del tiempo es así. Pero tuvo un par de joyitas. Es indescifrable cómo ese sonista llegó a esa película. Los sintetizadores, eso. Dios santo, alguien que. Si fuera una producción normal, lo hubieran momento echado hace rato. La piba, o sea, a ver, vamos a repasar. La sí, original, la ¿cómo se llamaba? Laura era la del principio. Se muere con el padre abusivo en un accidente de auto tratando de esquivar un conejo. Y se muere en prendido fuego. Y por eso se convierte en un demonio que asesina gente poseyendo la muñeca que está en la casa. La cual es mala nada más porque la muñeca tiene los párpados cosidos y no puede ver. ¿Entendés vos de lo que acabo de explicar? Porque yo no. Por eso te digo, la justificación del villano, o sea, acá, sí, de querer vengarse a la familia, no tiene sentido. Tendría más sentido si se quisiera vender, qué sé yo, del padre que chocó el auto y prendieron fuego todo y se murió ella. Claro, pero no, que ella quiera vengarse de los propietarios de la casa porque murió. No, ¿y por qué además, no? Fuera de la siquiera, casa. Ni siquiera porque fuera de murió. La casa. Sí, no, aparte, ni siquiera porque murió, porque la muñeca que tenía ella, supuestamente, pues no me puedo acordar al principio si realmente tenía esa muñeca ella. Pero la muñeca ya tenía poder, era como maldita tenía o algo. Los ojos cosidos. Todo esto se hubiese arreglado si le sacaban los párpados de la muñeca y ya está, no pasaba nada. A todo esto había una medium que no sirvió para nada. Sí. Desapareció en mitad de la película. Pensábamos que esa iba a ser como la heroína de la película, donde iba a descubrir todo el meollo del asunto, que era lo que pasaba detrás de todo esto. Era como una trama secundaria que se iba desenvolviendo. Claro. Llegamos a la mitad del asunto de que ella estaba contactando claro, a alguien. Yo me imaginaba en una película común, el personaje era el medium, descubre el trasfondo, qué fue la nena que vivió antes o qué es lo que pasaba con esa muñeca y no sé, está en el desenlace final, termina muriendo pero ayuda a exorcizar a la piba o alguna, o es lo que uno imagina, ¿no? No, desaparece, en medio de la película nunca más volvió a aparecer. No contactó con nadie, ni siquiera llamó a la policía. No. Apareció, desapareció, dijo, no sé quién carajo estaba hablando en la ciudad esa y nada más. Ahí quedó, ese personaje murió ahí. El tipo ese que es como el mayordomo no aporta nada. ¿El borracho? Aportó algo. A ver, ¿hay alguna crítica interesante o que te haga reír o que diga algo? Todo bien. ¿Qué dice la gente que la vio?
Mi madre compró esta cinta en VHS de segunda mano cuando yo era un crío. Estando solo en casa se me ocurrió poner. No llegaba ni a media hora de la película cuando, lleno de odio y asco, salté hacia el video, saqué la cinta, la empecé a sentir hasta destrozado. No sabés lo que se perdió. Aunque la película fue criticada en su estreno, ya que muchos se burlaron de ella por ser considerada demasiado derivada de otras películas de la época como El Exorcista y Carrie, obviamente. Desde entonces se ha convertido en clásico de culto. Algunos la califican como tan mala que es buena. Y sí. TV Guide, la revista TV Guide, hizo una crítica negativa a la película calificándola de aburrida película de terror canadiense inspirada en El Exorcista. Llena de mutilaciones sangrientas, maquillaje cursi y efectos especiales ineptos. Es que literalmente es eso, todo iba para ese lado. Sí. No, esto fue mortal.